Muy buenas tardes, amigos de Huella Lince. Hoy estamos en el Estadio Corregidora, a punto de iniciar ya el partido de la selección versus la selección de Panamá. Y tenemos al lado a uno de los mejores narradores del país, no solo considerado por los especialistas como el mejor, sino también por los mismos fans. ¿Cómo estás, Cristian Martinoli? Bien, muchas gracias. Un saludo a todos. ¿De dónde sacaste tu estilo tan único, tan creativo para este arte de narrar partidos de fútbol? Se va dando. Ya tengo más de 20 años en los medios de comunicación. Ahí pasó el ingeniero. Y básicamente son vivencias, es el grupo de trabajo, es conexión con los compañeros. Y a partir de ahí también va mucho con el estilo que uno maneja, que es un poco el sarcasmo, el humor negro, el cinismo. Es una forma de divertirme, ¿no? Básicamente me divierto en los partidos de fútbol. Hay mucha gente a la que le gusta, a otros no. Y así la vamos llevando, pero es una cuestión de personal de diversión. Yo lo veo como un aspecto lúdico y de entretenimiento. El fútbol no lo veo como algo debido a muerte. ¿Qué tan importante es este equipo de cronistas, Luis García, Jorge Campos, y tú tener una muy buena relación y llevar esa mancuerna a que se refleje en la televisión? Pues es fundamental, porque si no, entonces quedas como un idiota tú hablando solo y diciendo barbaridades. Tiene que haber otra persona más que te haga segunda, que te haga tercera. Hay una conexión importante, nos llevamos bien afuera de la televisión, entonces eso también ayuda. Cuando tienes algunas diferencias con compañeros en cualquier ámbito de la vida, en cualquier chamba, pues se complican más, ¿no? Las relaciones laborales tienen que ser muy apegadas, muy cercanas, y en este aspecto nosotros lo sabemos llevar bien. ¿Te consideras totalmente objetivo en las narraciones o si desvarías un poco a favor del Toluca, cosas así? No, del Toluca nunca desvarío en el Twitter, pero no en los partidos de fútbol. Al contrario, soy bastante crítico con el Toluca, pero una vez que tú ejerces una opinión, dejas de ser objetivo, ¿no? Todo mundo es objetivo, todo el mundo decimos nuestras opiniones. Yo no ando viendo con quién quedo bien o con quién quedo mal. Yo me juego y apuesto mis comentarios. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, pero insisto, creo que en este medio de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa, una vez que tú ejerces un punto de vista, no eres objetivo. ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los estudiantes de que lleguen a un medio de comunicación o lleguen al internet e innoven en un estilo, no solo en la narración de fútbol? Sí, mira, yo estudié periodismo y yo desde que... Cuidado, Rosique, gracias. Ese es Antonio Rosique, que acaba de pasar. Vio usted sus manos de gasero. Yo estudié periodismo y yo tenía muy claro desde los 17 años que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo para que cuando terminara la universidad no se me iban a abrir las puertas nada más porque ya llegó este güey, ¿no? O sea, tengo que traer una preparación previa, y por consecuencia eso fue lo que terminé yo desarrollando y deseando. Yo empecé a trabajar desde chico. Este es Guerrero, que casi también se cruza. ¿Puedes cruzarte, Guerrero? Ya lo hizo todo el mundo. Sí, ya lo hizo todo el mundo. Ahí va Guerrero. El camarógrafo, el guarro, ha sido mucho más amable. En términos generales es una cuestión de convencimiento de que las cosas no son fáciles en los medios de comunicación, de que uno tiene que prepararse a la par de los estudios, que uno tiene que perseguir sus sueños, que uno tiene que perseguir su idealismo. Ya después, cuando estás en la vida laboral, pues quizá el idealismo tan interesante que uno tiene cuando es universitario, mucho más joven, pues va cambiando un poco tus perspectivas, tus puntos de vista, tus prioridades. En términos generales, yo le invito a la gente que está estudiando que encuentre su vocación, que encuentre su estilo, que no le cope a nadie, es fundamental. A mí alguna vez me dijeron hay que competir contra el perro Bermúdez, pero no le copies, y yo no le copié. Entonces, pues busqué competir, ¿no? Y básicamente es así, es buscar tu estilo, te vas a tardar un rato. Yo formé parte junto con José Ramón en Azteca, 8 años fue mi jefe, y era un estilo completamente distinto al que manejo en la actualidad. Yo ya hice el periodismo mucho más seco, serio, severo, duro, y hoy busco divertirme más, ¿no? También tengo mis críticas, tengo mis puntos de vista, no soy el dueño de la verdad, nadie lo es, entonces simplemente trato de expresarme, de divertirme, como son los parámetros que me ha colocado la empresa, que fue lo que me dijo. Tú diviértete en las transmisiones de fútbol y eso es lo que hago. Muchísimas gracias, y a correrle a prepararte para la narración. Un abrazo.